vaya dejando esto en condiciones. ¿Qué ha pasado? Bueno, aparte, que de repente no me he puesto muy nervioso. Vale, vamos a ir un poquito a ver qué hicimos ayer, qué vamos a hacer hoy. Voy a poner la lista de cosas. Pero es que esto durante un segundo no se puede ver. A ver, esto me tengo que ir aquí. ¿En serio? Aquí. Y entonces yo creo que puedo duplicar este. Quiero abrir aquí, esto se va a llamar 17. Y 17, la fecha de esto, no sé por qué la fecha está en diciembre. Y aquí tenemos las cosas que hicimos ayer. Que a ver cómo pongo esto, no, esto ya lo puedo enseñar. Esto es lo que hicimos ayer y esto lo vamos a, y aquí vamos a poner encima las de hoy para que esto se vaya actualizando. Lo que voy a poner es aquí y así simplemente tengo que crear uno nuevo y ya lo voy poniendo. Vale, ayer pusimos las variables, qué tal del grid, el rollo este del screen reader, la estructura de la página y dejamos hecho el header. Aquí no se ve porque eso es lo que hay ahora online. Pero vamos a ver si esto no se tendría que ver en nada de eso, pero bueno. ¿Esto dónde está? Aquí. Vale, y lo vamos a abrir con... Bueno, lo vamos a abrir con code, que me da pereza. Sí, así no voy a utilizar el otro nunca en la vida. Lo abro con code. ¿Qué hace mi gato? Vente aquí en vez de que yo vaya para allá. Hombre. ¿Seguro? Ya sabía yo que no. Vale. Entonces, vamos a abrir una al lado de la otra. Esto no sé lo que es, pero se me ha quedado abierto un segundito. Que esto tampoco lo puedo enseñar. Vale. Voy a pedir a alguien por el camino, no pasa nada.
Entonces, voy a arrancar esto. Bueno, aparte, no te ponga. No me tires la maceta. Ahí está. Si un gato bueno en lugar de un gato malo. Si te quieres venir, vente aquí conmigo. Pero no te vayas ahí a tirarme la maceta porque no te hago caso, hombre. Vale, acabo de ver aquí un error que he puesto un punto y coma. Parece fatal. A ver, entonces. Voy a poner esto y voy a ponerlo un poquito más grande. No, no vayas a tirarme la maceta. Pues no la tire. Es que no me lo puedo creer. ¿Qué está pasando ahora? Pues eso. Que se quiere venir encima. Venga, esto hoy va a ser un día fantástico. Venga. Pero te tienes que quedar. Eres tan pesado como yo, buena parte. ¿Tan pesado? Como yo. Como si fuese el gato reencarnado. Perdón, es como si el gato fuese yo reencarnado. No como que el gato fuese. Como que el gato fuese el. Bueno, que no. A lo que vamos. Vale. Esto es lo que hicimos ayer. Ayer lo que teníamos hecho era esta cabecera que se va agrandando a partir de cierta distancia, de cierto ancho, siempre y cuando haya al menos un alto, porque las pantallas han crecido en ancho y no en alto. Podríamos decir que las pantallas han engordado. Pero es verdad, ahora tiene una pantalla de 30 y 38 pulgadas y es como sí, pero a lo ancho, que luego en alto no es tan taco. ¿Qué le pasa a mi gato que está? Pues si me he ido 2 segundos al súper. Y está como si me hubiese estado echando de menos una vida. ¿Verdad que sí? Ya. Hace así con las patitas, no se ve. Tampoco tengo puesta la cámara, pero. Bueno. Entonces, el footer está. El footer. La cabecera está hecha. Aquí hay cosas que no hice cómic. En vez de todo saber por qué no lo hice, pues vamos a. Vamos a hacer el pie. Para hacer el pie, voy a abrir aquí el diseño y vamos a ver exactamente de qué va esto. El pie no tiene mucho rollo. Voy a abrir las dos cosas porque. Porque voy a ver lo que tengo que exportar y cómo lo tengo que exportar, porque ahora mismo tengo 8 componentes. Pero si luego quiero que haga alguna monería, pues igual tengo que rehacer los assets para exportarlo. Tiene mi gato un ataque de mimo ahora mismo. Vale, lo vamos a actualizar y algunas cosas se van a romper. Pero se van a romper muy poquito, ¿no? Se rompe el rollack en este. Se rompe esto. Se rompe este. No sé si es que algo he hecho mal o todavía pienso que falta un pisquitín. Pero que no voy a volver a firmar, que no, me da la gana. Prefiero no volver a comer croquetas en la vida. Iba a decir prefiero la muerte, pero prefiero no prefiero lo de las croquetas, lo puedo gestionar mejor. Vale, ¿qué más se ha roto? Se ha roto esta criatura. Por alguna razón esta no se ha roto. Y se ha roto también esta criatura. Una está copiada de la otra. ¿Por qué? Nadie lo sabe. También se ha roto esta criatura un poquito, que faltan los piquitines. Y aquí se rompen en todas. Ahí y ahí. Ahora mismo tengo ya los componentes en condiciones.
Vamos a hacer el footer. El footer bueno lo tenemos aquí. ¿Dónde estás? Este es. Esto tiene una cosa maravillosa, que es que le puedo dar a la F y me hace focus. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, tenemos los iconitos estos. Ahí, una parte es que... Vale. Tenemos los tres iconitos estos de la licencia. Y eso actualmente está... Aquí no. Eso actualmente está hecho. Y creo que cuando te pone encima se pone en blanco. Pues se ponía blanco en mi mente. Pues no pasa nada. Esto lo que hace es que enlaza a la licencia directamente, a tope. Algo me suena. Entonces, vamos a exportar pues nuestros archivos, nuestra cosica, y esto tiene muy poca historia, ¿no? El footer es pues esto, pero con estilo, ¿no? No tiene nada más. El único extra que tiene es... El único extra que tiene es que yo quiero que se lea... Esto está súper pequeño, ¿no? Voy a poner aquí abajo. El único extra, por así decirlo, es que yo quiero que aquí se lea esto, pero se vea el icono. Y quiero hacerlo de una manera que sea accesible. No quiero ni meter el SVG ahí a cholón enlazado, ni tener que ponerle un aria o tener que ponerle un... O sea, si yo quisiese hacer esto en moderno, y cómo hacer la peña las cosas que no... Pues me debo haber quedado muy atrás y no lo entiendo, ¿no? Pero yo me voy aquí a mi footer, que estará en template. Aquí está mi footer. Entonces yo tengo aquí mi footer. Lo voy a poner un poco más grande porque esto no. Yo no quiero meter aquí un SVG y tener que decirle que tenga un rol de presentación o que tenga un área hidden, no sé qué, porque eso no es contenido. El contenido es esto. Lo que pasa es que yo quiero que se vea otra cosa. Entonces, le voy a quitar el doble bloque porque me da igual y me gusta que ponga Lemon. Y esto se va a... Ah, claro, Lemon Footer, ¿no? Pues esto se va a llamar... Pero vamos a hacerlo en BEM en condiciones. Y esto es vídeo medio. Y esto es parte de Lemon. Esto se puede llamar licencia porque realmente sí que va en el footer. Pero si en algún sitio tengo que meter la licencia, posiblemente quiera esto. Vamos a llamar de CC de Creative Commons y ya está. Y no tiene más historia. Entonces yo quiero que este sea el... Este tiene que ser mi etiquetado, ¿no? Tengo mi footer, tengo un párrafo y tengo el texto. Y aquí irá el enlace que sea, que si me hizo justicia en el mundo esto sería así. Pero eso ya lo pegaremos después. ¿Qué nos falta? Esto es Lemon. Aquí puede ser el... Esto puede ir con footer o sin footer. Puede ir así, porque al final es la criatura. Pero venga, nos vamos a quedar con todas estas clases. O sea, esto lo vamos a guardar porque esto está correcto. Nos vamos a quedar con esto. Esto siempre digo que no lo uso y al final lo acabo usando muchísimo. Me da entre cosilla y cosilla. Entonces aquí nos vamos a ir a
al layout y nos vamos a hacer un CSS. Aquí vamos a pegar la escritura, ahora después lo arreglamos. Y aquí en el layout le vamos a decir que aparte de este, queremos este. Aquí, el wrapper en principio no lo queremos. Pienso. Ahora veremos si lo queremos o no lo queremos. Y todo esto está guay. Lo seleccionamos todo, vamos a cada línea, le ponemos una separación entre una y otra porque no nos hemos criado en un poblado de ladrones y ni en una cueva de serpientes ni en un futuro apocalíptico. Y todavía hay ciertas cosas que las vamos a ordenar. A mi gato no quiere que escriba con una mano. Mira, me estás poniendo mucho impedimento por la parte. Esa manita abajo. Vale. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a organizar esto? Me he perdido la concentración. Lo vamos a dejar aquí. Vale, pues entonces nos tenemos que exportar. Tenemos que exportar nuestro rollo, nuestro icono. ¿Dónde lo vamos a exportar? Pues yo creo que ese icono, si hubiese justicia en el mundo, lo debería tener por aquí fuera en algún sitio. Porque... Ah, pues lo tengo en foco, perdón. Aquí está. Seguramente esto debiese ser un artboard de eso para poder... Aquí está. Pero nosotros vamos a exportar esto. Le vamos a decir que no exporte la criatura. Como PNG, no, antes morir. Lo vamos a exportar como SVG, que estamos ya en el 2023. Exportamos nuestra criatura. Y nos la vamos a traer a nuestras imágenes. En el CSS no, aquí tenemos las imágenes, en layout, pues tenemos los iconos. Pues aquí vamos a poner el de la licencia. Y ahí lo tenemos. Nuestro icono, con su rollo, con su historia. Y esto se va a ver bien 100% de las veces. Y verdad, si alguien viene con un navegador antidiluviano, que eso no existe ahora mismo, pues o sabe a lo que venía no se puede hacer todo. Tenemos este footer es para todos. Tenemos este tamaño, tenemos estas dimensiones. Entonces vamos a empezar haciendo la fuente. La fuente del footer, que desde móvil para arriba, son esta criatura a 414 píxeles y a 16 de alto. Pues eso no lo vamos a hacer en nuestro... Esto lo podemos quitar. Esto también lo podemos cerrar. Eso no lo vamos a dejar. Vamos a hacerlo en nuestro mixing. Nuestro archivo de mixing. Tenemos la fuente. Pues lo vamos a hacer otra más. Esta es... dollar type es igual a como llama footer, pues lo vamos a utilizar el mismo nombre, porque si no luego me refiero, tenemos que utilizar un nombre, ¿no? Porque no utilizar el mismo. Y aquí le vamos a decir, o algunas cosas las vamos a copiar, esto sí lo vamos a copiar por no escribirlo de nuevo. Eso normalmente suele estar súper en contra de no escribirlo de nuevo, pero yo qué sé. Vale, estos son 14 y hemos dicho que son 16 de alto. Esto ya me calcula, me lo pone en porcentaje y lo queremos en regular. Como esa. Cuando hago esto de mixing, nunca pongo ni el centrado, ni los colores, ni nada. Yo sé que el texto ese del footer va a ser blanco siempre. Pero si lo pongo blanco y mañana quiero ponerle otra cosa, tengo que sobreescribirlo y me da rabia nada solo pensarlo. Entonces, ya tenemos nuestra fuentecica. Vamos a ver cómo metemos el
imagen, ¿no? En principio, esto no debería tener tampoco mucho... mucho rollo. Esto va a todo el ancho que da, o esto va siempre centrado. Aquí las columnas y tal nos dan exactamente igual. Esto está separado 4 píxeles de esto, y este texto es tal cual. Y esto tiene 16 por arriba, y ya está. Entonces, si esto lo vemos en la página más grande, pues se nos ha roto. Vamos a darle al reset. Y vamos a ponerlo del tamaño bueno, porque esto se debió romper en algún momento. Ahí está. Y también hay que resetearlo aquí. Correcto. Y me lo traigo aquí, me lo traigo ahí. Y eso está bien. Esto va siempre centrado. Lo único que tiene es 16 píxeles para arriba y 16 píxeles para abajo. También es un footer, no me refiero. No necesita mucho más. Bueno, vamos a nuestro footer. Y le vamos a decir: ¿qué color tiene esto? Pues vamos a ver primero qué es lo que estamos haciendo. Porque claro, yo quiero que se quede aquí en el bloquecito. Si me vengo al footer, el footer lo es todo. Tiene el wrapper. Este es el que tiene que tener el padding y los colores. Y le tenemos que decir que lo ocupe todo. Aquí en este caso podemos hacerlo de varias maneras. Puedo decirle que lo ocupe todo, o puedo quitarle el gris. Me refiero... Ah, no, el grid lo tengo que mantener porque yo quiero que esté en el contenido. Entonces no puedo hacerlo, vale. Bueno, aparte, te tienes que mover. A mí no le gusta que lo mueva el señor. Pero no te enfades. Estoy como a 300 metros de la pantalla. Porque aquí la criatura tiene que estar controlando que se haga todo de manera ordenada. Vale. Al footer no hay que hacerle nada. Es a este al que se lo tenemos que decir. Para... Lo vamos a poner aquí. Uno al lado del otro y sin esto, para que se vaya viendo qué es lo que va pasando. A lo mejor incluso puedo... ¿En serio? Ahí está. Vale, ahí tengo mi... Le voy a poner primero un color chungo, porque mi vida funciona así. Y ahí tenemos el color. Y le vamos a decir... Porque esto de en móvil se ve correctamente. Donde no se ve correctamente... es a partir de que tiene de que actúa el grid. Entonces aquí le vamos a decir grid area, que para eso hicimos la área, para no tener que content. Y ahora automáticamente se va a poner en su sitio. Tengo que ver el margen que había antes, porque el margen que había antes debe ser por el P, ¿no? Exactamente. Luego, ahora después le quitaremos esto y pondremos lo acústico en condiciones. Vale, pues este además es nuestro párrafo. Le vamos a decir que tiene que tener margin 0 porque no lo necesitamos para nada. Ya luego las separaciones las pondremos de otra manera. Que no es aquí, que es aquí. Vale, ¿y por qué? ¿Por qué tengo un contenedor y un párrafo? ¿Por qué no tengo directamente el párrafo? ¿Eso por qué era? Porque a lo mejor aquí voy a querer meter otra cosa.
¿Qué va a querer meter? No lo sé, pero a lo mejor voy a querer meter otra cosa. Entonces prefiero tener un contenedor que, como no me cobran por contenedor, cuando me cobren por contenedor, pues ya veremos, ¿no? Pero aquí, entre. Es como si Don Quijote hubiese hecho un chascarrillo entre burro y burro. Pues hubiese quedado igual. Le quitamos el margen. Y lo que pasa es que tenemos el margen de arriba. Pero esta criatura ya no tiene margen. Y ahora le vamos a poner a esto. De hecho, se lo vamos a poner a este, que tiene que ponerlo. Le vamos a poner un pali. Aquí lo podemos poner de varias maneras. Podemos poner. Le podemos poner en 16 y 0. O podemos utilizar las unidades por 2. Y si las cambio, pues todas las medidas se me cambian igual. Y esto tiene que ir centrado. Vale, antes de centrarlo, si yo ahora le pongo que se centre, si yo ahora le pongo que se centre, esto va a estar centrado y jamás va a tocar los bordes. Lo que pasa es que eso lo sé yo en mi corazón. Si mañana aquí meto más cosas, igual sí, entonces sí tocan los bordes. Entonces le voy a poner el padding a todo. Porque si mañana en móvil o en algún sitio hago alguna cosa que no estoy convencido, pues por lo menos no se tocan, que eso siempre da un poco de perecilla. Y aquí le vamos a poner el color bueno. Es el color black. Como ya lo estamos escribiendo bien, le vamos a poner un background color, porque nosotros no queremos sobreescribir todo, solo queremos el color. Y le vamos a poner un dólar color white. Para tener nuestro texto en blanco. ¿Qué no tenemos en blanco? Los dos enlaces. Un enlace nos va a dar igual. El de la licencia. Pero este. Perdón. Pero este, el autor, queremos que herede el color. No quiero ponerle blanco. Le voy a poner que me herede el color. Y ahí lo tengo blanco. Como eso va a ser un enlace, a lo mejor sí que me gustaría que el subrayado estuviese amarillo. Eso no lo hice aquí, pero cuando estuve haciendo el diseño sí que lo estuve planificando en algún sitio. No recuerdo dónde lo estuve mirando, pero en algún sitio lo estuve mirando cómo lo podía hacer. Y sí que se podía, ahora después lo ahora después veo cómo. Entonces el color lo hereda. Sí que a lo mejor voy a querer que todos los enlaces tengan el color del enlace. Entonces a lo mejor se lo podría poner en algún sitio. Por ahora lo voy a poner en el sitio de chungo. Y ya iré viendo de aquí las cosas que necesito y las que no. Y vamos a decir que todos tienen que tener el color limpio. Ya deberían salirme todos los enlaces, excepto este que está heredando. Ahí el color link y ya está. Luego ya esto lo podemos luego ya mejorar o no. Pero eso pasará después. Vamos a irnos con la licencia. Voy a poner un background a la licencia para que se vea. Voy a poner un background chungo, un lima. Para que el lima lo tengo arriba. Pues le voy a poner un 100. Ahí está. Ese es mi recuadro de la licencia. La licencia tiene que medir lo que mide la imagen. Esta imagen mide 45 por 16. Pues entonces, nosotros lo que vamos a hacer es
poner la imagen de la licencia de fondo, vamos a decirle a esa criatura que tenga el tamaño que tiene que tener, y lo vamos luchando. Como esto es un enlace, no le puedo poner alto, o sea, puedo poner. Esto es 45 por 16, ¿no? Pues 45. Y 16. Lo que pasa es que le va a dar lo que viene siendo igual. Puedo ponerle un display inline lock. Y así sí que pilla el tamaño. Lo que pasa es que, claro, se sale el este. Le puedo poner un overflow hidden y no se ve. Lo que yo quiero es que esto, además, no quiero, yo podría ocultarlo, pero si en algún momento alguna de las dimensiones tiene tamaño cero, me voy a saltar la accesibilidad por el porrete. Podría, que tengo una... ¿Cómo se dice? Tengo una clase para ocultar texto. Yo podría poner esto. Poner esto como se hacía, era con wrap, ¿no? Y era... no me acuerdo cómo se llamaba. SR. Me lo estoy inventando. Yo podría poner este texto dentro de un spam y ya no. Y ahora, si ahora lo guardo, se va a ver porque he puesto el nombre mal. Ah, no, lo he puesto bien. Lo he puesto bien en la primera. Toma ya. Toma. Ya. ¿Cómo te quedas? La primera de memoria. Sí, que estoy un chaval. Un chaval de 200.000 años. Yo puedo hacer esto así. Yo ahora le doy el tamaño, pongo ahí mi imagen de fondo y nadie lo va a saber. Otra cosa que puedo hacer, quizá me suele gustar más, aunque más porque este contenedor no veo que realmente lo necesite, ¿no? Yo le digo a esta criatura que de alto va a tener uno para que no pierda el tema visibilidad. Y ahora le voy a poner un padding tag del resto, que van a ser pues 15. Y ya tenemos los 16. Y entonces lo que pasa es que todo el texto cae debajo. Ahora le pongo un overflow hidden. Y la magia está hecha. La pega que tiene esta es que siempre tienes que estar calculando esto. Pero claro, también me puedo hacer una función que yo le diga el tamaño y él me lo separe automáticamente. Le reste uno, lo ponga. Me refiero que si es por automatizar, no tengo ningún problema. Y como esos son procesos que pasan luego en desarrollo, cuando esto se genera con todo ya calculado y yo ahí no tengo nada que decir. Entonces esta parte me gusta bastante más. ¿Por qué? Porque me hace... Le vamos a poner. Aquí sí que vamos a utilizar el background, pero vamos a utilizar el IMG. Y le vamos a decir que queremos la licencia. Me invento. Y va a estar con el tema de los iconos. Esto. No me lo repitan. Y le vamos a decir a la criatura que se vaya ajustando. ¿El background size se puede poner con el background? Sí, pero no me gusta cómo se pone. Me parece un poco chapu.
y prefiero ponerlo así. Y le voy a poner 100% out. Y ahí tenemos nuestro icono. Le voy a dejar el color para que se vea, para que se vea que está un poco levantadillo. Esto lo podemos hacer de varias maneras. Le podríamos poner un vertical align mide. Y se debería corregir. No parece que esté súper corregido, ¿no? Y esto tiene también 16. Esto tiene 19. ¿Por qué tiene 19? ¿Por qué tú tienes 19 si nadie te ha dicho que el line height sea... ¿No se lo estoy poniendo? Juraría... Ah, no se lo estoy poniendo. No le estoy poniendo él. He creado un mixing para el tamaño. Se lo voy a poner aquí. Se lo puedo poner donde quiera. Pero se lo voy a poner aquí. Include font. Y esto va a ser cubre. Y ahora debería alinearse más o menos. Más o menos, ¿eh? A ver qué es lo que no le está gustando a. El line height tiene 16,16, ok. Y esto debería tener. ¿Por qué tiene 17? Si esto mide 16. Bueno, a veces el alineado este no queda CT. Pues, ¿y si le pongo aquí un display flex? Como una casa de grande. Le pongo un display item a la incente. A ver si. Igual es problema de que hay algo que no lo tengo bien puesto y ya está. Podemos decirle un Justify Content Center también. Me lo debería colocar y vamos a ver qué está pasando porque tiene. Si le pongo un display flex, no necesito esto. De hecho, perdón, no necesito esto, pero puedo poner un display flex. Porque soy de aquella manera y esto realmente no se lo quiero poner ahí. Quiero poner aquí. Vale, ahí sí que está bien centrado. Entonces, yo creo que si aquí le pongo el inline block de nuevo y le quito esto, que igual no lo necesito. Se me va a romper un poquito hasta que le ponga aquí el vertical align. El vertical align es de viejo. Totalmente. Vale, no queda guay. Puede ser porque los cálculos estos no sale correcto o lo que sea. Vale, pues no pasa nada. Le metemos un flex, dejamos esto con display block para que no ponga espacio. Y lo que sí que vamos a hacer es quitar el text align center porque ya no lo necesitamos. Ya lo está haciendo el flex. Y ya lo tenemos centraico. Vamos a ponerle un gap. Habíamos dicho, no me acuerdo cuánto era, pero igual será 4. Pues vamos a poner un gap de rem $unit dividido entre 2. ¿Cómo te queda?
Y ahí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ordenarlo para que parezca, lo que es. Que está ordenadico. Y vamos a quitar estos espacios muertos que hay aquí arriba porque no... ¿Por qué? ¿Vale? Ya tenemos el footer. Ese footer debería funcionar bien. Si fuese muy grande, no tengo muy claro, aquí hay algo que no le... hay algo que no le está... Igual se me ha quedado algún estilo por ahí, o le estoy poniendo algo a algo. Ya lo veré. Mi idea es poner el footer y ya lo jugamos después. ¿Este espacio de dónde es? Este espacio un poquito de este. Pero no llega del todo. Este no tiene separación, no tiene separación, no tiene separación. Ya lo veremos después, porque no... Este en principio queda bien. Voy a intentar poner el subrayado azul. Eso es como era. Era Text Decoration Color o algo. Esto lo podemos hacer de varias maneras. Se lo puedo poner aquí. Así. De manera que solo voy a sobreescribir ese. Ahí el azul no se ve. Entonces a lo mejor no tiene... No tiene sentido. Eso es lo típico, que es súper buena idea. Hasta que ves que no tiene sentido. Cuando las cosas no tienen sentido, pues no se hace. Esto se lo vamos a quitar. Y a este en concreto, pues le vamos a dejar el... Le vamos a dejar el... No sé cómo hacer para que... Lo vamos a dejar así. Así está bien. En pequeñito, pues un footer pequeñito. ¿Qué pasa? Que si la página fuese muy... Que si aquí... Bueno, lo vamos a hacer. ¿Cómo hacemos para pintar solo la mitad? Bueno, el footer está en su sitio. Vale, ahora no sale, así sí que sale un espacio ahí. Algo le estaré poniendo y quitando, igual cuando le meto el grid, pero luego a esa lista le vamos a quitar los estilos. Vamos a hacer que la lista ocupe la mitad. Esta lista es... Esta... Y entonces lo vamos a hacer aquí, solo para que esto va a ocupar ...50VH, y así va a ocupar la mitad, solo la mitad, y va a tener un overflow aquí. Pero vamos a escribirlo bien para que funcione, porque si lo escribimos mal, no... Vale, ¿qué está pasando aquí? Pues que si la página no es suficientemente alta, el footer no se nos queda abajo. Y nosotros queremos que el footer se quede abajo del todo. Entonces, en esta página... Si lo puedo poner así.
en esta página nosotros tenemos el body, que ocupa lo que ocupe el contenido. El lemon container, que ocupa lo que ocupe el contenido. Y luego tenemos el header, el main y el footer. Entonces le vamos a decir a esta criatura que ocupe todo el espacio. Todo el espacio disponible. Y que meta en el main todo el espacio que tenga que meter. Y para eso le vamos a poner primero aquí colores para verlo. Entonces, al body le vamos a poner un background. O sea, yo sé lo que quiero hacer, pero hay una cosa nueva que no he hecho muchas veces, entonces por eso lo estoy haciendo poco a poco. Esto va a ser rojo muerte. Vale, porque es que luego esto lo estoy sobreescribiendo. Entonces, sin que se note, le voy a poner un importa. Ahí tenemos, rojo sangre. Al lemon container le vamos a poner limón. No sé qué color es este, pero venga. El body tiene esa cosa de que aunque ocupe menos, pues parece que ocupa más. Y ahora al footer lo estoy poniendo así porque no lo quiero usar. Le vamos a poner un color limano para que no se note. Le vamos a poner un color naranja, le pondremos un pink. A ver qué tal. Ahí está. Le podría haber puesto un azul, Este que se va a ver mal. Vale. Y ahora el main. Le voy a poner un naranja. Vale, así. Por lo menos para ver qué es lo que quiero hacer. Yo lo que quiero es que el lemon container lo ocupe todo. Si le pongo un min hey de 100 VH, lo que va a pasar, y esto no sé cómo enseñarlo, lo que va a pasar es que en esos móviles de la manzana de la que usted me habla no va a saber calcular el alto bien, y entonces esto tiene un rollo ese esto. Aquí explico un poco el problema, ¿no? El problema es este, ¿no? Que con 100 VH pues llega un poquito más de la cuenta. Y esto tiene dos versiones: la versión corta y la versión larga. Lo que pasa es que esto no es dinámico. Esto es elige una o elige la otra. Entonces, o se queda corto o se pasa. Sin embargo, sí que tiene un rollen, que es el dinámico, el DVH. Y este DVH lo que hace es que se ajusta, pero no todo el mundo lo entiende. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle la cosa dos veces, como si estuviésemos en los 90. DVH. Los dispositivos menos modernos, pues se van a quedar con esto. Y cuando lleguen aquí van a decir qué es. Y el CSS tiene esa maravilla de que cuando algo no lo entiende, pues no lo aplica y adiós. Los que lo entiendan, pues como los que entienden, ¿no?
entendido está, ya saben lo que. No sé si aquí hay un enlace al Canayus, el browser support este, podía haber puesto un enlace. Porque esto, ¿de qué año es? Del 2022, o del año pasado, de finales del año pasado. Como si hubiesen pasado, pues hubiesen pasado 3 años. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver Canayus y vamos a buscar. Y vamos a buscar. DVH, ¿no? Vale. Pues DVH tiene un soporte. Tiene un soporte regular. Hay buena parte. Yo sé que está muy dormidito, pero te tienes que levantar. Porque me está costando un poco. Ya sé que a ti también. ¡Venga! ¡Voy! No se quiere levantar y. ¡Qué alegría! O sea, ahora mira al infinito y me ignora con su indiferencia. Pero bueno. O sea. ¿Lo podemos usar? Lo podemos usar totalmente. ¿Qué pasa? Pues que si llega alguien con Opera, pues no le va a funcionar. Si llega alguien con Edge, me da igual. Hay navegadores pues que no lo aceptan, ¿no? Safari más le vale que lo acepte. Porque tela. Los que no lo acepten lo van a desaceptar, por eso le ponemos los dos rollaques. ¿Qué va a hacer eso? Pues que cuando me venga aquí, no hace nada. Bueno, sí, tenemos el fondo amarillo, ya no se ve el rojo, tenemos el fondo amarillo hasta abajo. Ahora, a esta criatura le vamos a poner un display flame y le vamos a decir que vaya en columna. Un display flame, como una casa de grandes, le vamos a decir que vaya en columna. Si yo esto le doy a guardar, pues me lo romperá todo un poquito, ¿no? Le vamos a poner que vaya a columna. Ahí no hay mucho más que hacerle, simplemente a este. Le vamos a decir que todo el aire libre lo recoja él. Con un flex grow. Y entonces ya vamos a tener el footer siempre abajo. ¿Qué pasa cuando entremos en un post? Pues no tengo muy claro. Lo que pasa es que aquí hay un montón de texto. Entonces no tenemos ningún problema. Si le quitamos el rollo este que le hemos puesto para que se vea el truco, pues todo va a funcionar bien. Mac tiene esa cosilla que se ve el fondo, pero bueno. Si se lo volvemos a poner, pues simplemente se quedará ahí. Entonces vamos a quitar las cosas y vamos a poner esto en condiciones. Porque esto vamos, se lo voy a dejar aquí para ver que funcione, y esto me lo voy a llevar a la parte de estructura. Lo vamos a quitar de ahí, el lima de aquí lo dejamos y nos vamos a ir a la parte de estructura de página, que es aquí, y vamos a poner las cosas un poquito en condiciones, hacerlo un poco más pequeño. Vale. El fondo no lo necesitamos. Esta clase está correcta. El fondo no lo necesitamos para nada. Esto lo vamos a copiar de aquí. A esto lo vamos a llamar punto. Tenemos main y a este lo vamos a llamar, y a este no le tenemos que decir absolutamente nada. Le quitamos esto, lo ordenamos que no parezca que no hemos criado en un nido de escorpiones, y ya tenemos nuestro footer siempre abajo. Entonces nos venimos aquí y decimos footer siempre abajo. Tome.
Y es otra de las cosas que hemos hecho hoy. Si a esto le. Si esto lo hacemos más grande, pues todo no funciona igual. Venga, ¿qué más cosas podemos hacer? Porque son las. Llevamos una horita. A ver qué más cosas tenemos por aquí. El footer ya está hecho. Tenemos los iconos, tenemos la fuente. Aquí tenemos tela marinera. Vamos a empezar a hacer la home. Una de las cosas que hay que hacer para la página es poner este elemento. Este es un elemento de 400 de alto, que está de 400 de alto sí o sí, que está en la página, que va de un color a otro. Y lo tenemos aquí, los colores. No sé si esto se puede ahí. Esto va del DF al blanco. Eso debería ser relativamente fácil. Lo vamos a poner. ¿Eso dónde tendría que ir? Yo creo que tendría que venir aquí. Lo que no tengo muy claro es. Eso no sé si es de layout o es de. A ver, cuando tiene a lo mejor un proyecto muy grande, pues sí que tiene sentido ir desgranando y tal. Sea como sea, o sea, no querría mezclar unas cosas con otras, ¿no? Prefiero, si estoy tocando las fuentes, toco las fuentes. No me importa que en el archivo de fuente pues tenga la página. A lo mejor de aquí la única cosa que china un poco es esta. Es que le estoy poniendo el color blanco en el archivo de fuente. Y eso a lo mejor en este caso, si nos ponemos muy pejigueras, tendría más sentido tenerlo aquí, ¿no? Llegar y decir, vale, pues te lo pongo aquí y tenemos lo mismo. Ahora, nosotros no vamos a querer. Nosotros queremos el color blanco. Pero queremos un degradado. Le voy a poner un color para que se vea. Y ahora vamos a decir, vale. Los degradados los podemos poner como un background, pero realmente son la imagen. Entonces, yo creo que puedo hacer aquí un linear gradient, ¿no? Y decirle, tú vas a ir. Botón y vas a ir de rojo a azul en plan Spiderman y voy a decir que no se repita. No, esto no se lo tengo que hacer aquí. Vale, ahora yo no quiero que esto vaya así, yo quiero que esto se quede en 400px. Eso es un poco lo que quiero. Quiero que vaya del DF al blanco. Y ya en el blanco se quede. Si esto luego es más grande, pues nos parece bien. Aquí le vamos a poner el color. Este es el de Atenas. Y este es el blanco. Y esto se lo vamos a poner. Esta medida es ultra arbitraria. Pero me lo he inventado y lo único que quiero es que se note que el header corta. Y esto tiene que estar en todas las páginas. En las páginas en las que hay imagen, he ido justo a la única que no tiene imagen. ¿Lo puedes creer? En las que tiene imagen, venga, voy a poner una. En las que tiene imagen, pues no se va a ver, pero no pasa nada. Vale, pues ya tenemos nuestro fondo de página.
Esto funciona así. Se pone todo. Batalla ganada, batalla apuntada. Fondo de página. Y lo marcamos. A tope. Y nos vamos a poner con el grid. Nos vamos a poner con la home. Antes de hacer la cosa divertida, que es. Todo este ajuste, todo y lo bloque esto y tal y cual, lo que vamos a asegurarnos es que podemos hacer que hay ciertas cosas que podemos hacer. Esto lo voy a poner mejor aquí, que tiene más sentido. Entonces, ¿qué cosas necesito hacer para la home? A lo mejor hacer la home es un rollo, pero hacer los cachitos diferentes, pues a ver, necesito los bloques de los posts. Necesito los separadores de año. Necesito el cierre con el dibujo. Necesito ver qué va a pasar aquí está súper bonito. Y como tengo ya una serie de posts, pues es muy raro que voy a tener una pantalla tan larga como para que no pase esto, pero Si solo tuviese dos posts, ¿qué hacemos con esta imagen? ¿La dejamos abajo o la dejamos arriba? Eso también hay que decidirlo. ¿Qué más cosas tenemos? Podemos, o sea, el título lo tengo seguro, pero ¿podemos pintar la imagen? Pienso que sí, pero hay que hacerlo. Entonces vamos a ir viendo. Algunas de estas cosas son de estilo y otras son de cómo se diga. Y otras son de. De más programar un poquito. Venga. Entonces vamos a intentar pintar la imagen, a ver si eso es. A lo mejor sí que sería un buen momento para hacer un cómic. Aquí hay como mucha literatura, ¿no? De cuando haces un cómic. Vale, espérate un momento. Que aquí esto es el emoji. Eso es el emoji. Espera un momento que me he quedado. Ahí está, este es. Es CSS, aquí no hay ninguna carpeta 360. Es como pone el tema del emoji, vale, perfecto. Espero que no me rompa el reto. El repo. Yo soy partidario de hacer cómic súper pequeñito, ¿no? En plan, hago una cosica, cómic. No en plan, escribo tres palabras, cómic, escribo tres palabras, sino. Vamos a. ¿Qué hay? Esta tarea tiene 17 subtareas, pues van a caer 17 cómics. Es que son muchos. Como no nos cobran por cómic. O sea, nos cobran de alguna manera, ¿no? Pero no nos cobran. Y luego no quiero reescribir la historia de cómic, porque quiero ver lo que he hecho bien y lo que he hecho mal. Entonces vamos a decir. Por ejemplo. Voy a poner un emoji, a ver si no deja. El del fuego. Y push y para arriba.
Vale, pues entonces, ahora vamos a hacer sí que es verdad que, por ejemplo, en Code y creo que en otros también tenemos, por ejemplo, el outline, ¿no? Que vemos los cómics, vemos las cosas que hemos salvado y podríamos. Y, o sea, si en algún momento necesito volver atrás, puedo volver atrás. Pero esa no es la historia. Entonces, vamos a ver si podemos pintar. Vamos a ver si podemos pintar la imagen. La imagen no debería ser muy, muy difícil. Porque al menos el nombre de la imagen lo tenemos. Cada vez que llega un post. A ver si lo veo, si encuentro uno. Como aquí. Cada vez que llega un post, por ejemplo, este. Yo tengo aquí el nombre de la imagen. La ruta ya veré cómo, pero el nombre de la imagen lo tengo. Siempre me puedo hacer un filtro que me lo genere. Entonces vamos a intentar pintar debajo de cada nombre la rutica de la imagen. Eso no debería ser muy 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 rolle. Aquí tenemos el for donde se está pintando este bucle. Aquí tenemos cada elemento. Aquí tenemos el título. Entonces aquí nos vamos a pintar un P con el nombre de la imagen. Y se debe llamar, pues seguramente sea postdata, como lo haya llamado. Que no, que aunque lo haya escrito yo, pues se me ha olvidado ya 15 veces. Me vuelvo a ir aquí y pues está la imagen destacada. Y lo ponemos aquí. Y si hubiese justicia en el mundo. Ah, vale, porque esta no tiene. O sea que vamos a tener que gestionar cuando la imagen no esté. Vale, también voy a necesitar. Posiblemente. El post URL. Aunque aquí todo esto voy a tener un permalink. Y el, o sea, en este no, ¿no? En concreto. Estoy viendo a ver qué me interesa más. Ahora lo ordeno un poco mejor. Como lo voy a meter en carpeticas, todos van a tener un permalink. Y en el permalink, a lo mejor, esto me interesa muchísimo más que la URL del post. Lo vamos a ver. Esto es post URL. Y nos vamos a hacer un postdata.permalink. En los que no lo tengan, pero ahora no lo tienen varios. Vale, realmente nos vale. Nos vale el post URL. O sea que yo creo que podría hacer así. Un IMG. Esto lo voy a poner un poco regular. Le vamos a decir que tenga 200 y vamos a decir, vale, pues quiero el post URL que acaba en barrita, IMG, o sea, esto está un poco feo ahí, pero puede venir a denunciarme. Vale, las dos pruebas no tienen, ya igual es momento de irnos aquí a la llama eterna y decirle que lo pinte todo. Esto. Vale, pues perfecto, tenemos la imagen. ¿Qué vamos a hacer? Me gustaría tener una imagen por defecto. ¿Qué pasa si no tengo imagen? Pues querría un cuadrado amarillo.
el cuadrado amarillo realmente lo... Me puedo hacer un cuadrado amarillo de 100%, que eso no pesa nada, y utilizarlo de fondo. Puedo hacer que cuando no haya imagen, ponga una clase. Vamos a probarlo. Eso lo voy a poner aquí. Entonces, podemos pintar la imagen. Y ahora, cuando no haya imagen... quiero una clase o identificarlo. ¿Vale? Nos vamos a venir aquí y vamos a ver. Creo que le he dado a guardar. Nos vamos a venir aquí y lo vamos a. Sabemos que hay dos que no tienen clase. Voy a ponerle otro color que me está poniendo un poco nervioso. Le voy a poner un grisecito. No sé qué color poner, voy a poner pink. Eso es lo que pongo para Mac. Ahí está. Y aquí le voy a poner un... me da igual. Luego veremos esto cómo lo gestionamos. ¿Vale? Entonces el post URL ya no lo necesito. Y este tampoco lo necesito. Sí, este sí que lo quiero. Entonces yo lo que quiero es que cuando esto sea verdadero, esto cómo es el if aquí, ahí, si esto es diferente de true, ahora después lo ponemos mejor. Quiere decir que hay imagen, quiero que me la pinte. Si no... quiero que me pinte... chato, no hay... chato, no tenemos... no tenemos código. Y un emoji de mal. Gatico gritando. Vale. Lo he puesto justo al revés. Esto es aquí, creo. Y esto, perdón. Y esto es aquí. Ahí está. Ahora no tenemos fotico en ningún lado. Porque esto es diferente que de true todo el rato. Lo que le tendría que haber puesto. Voy a probar. Si hay imagen. Correcto. Esto es lo que tenía que haber hecho. Ahí está. Que como... No quería poner esto así porque esto... o sea, ahora está funcionando bien, esa es la realidad. Pero esto muchas veces lo que mira es si existe. Entonces, existir va a existir. Otras veces me ha dado problemas y he tenido que poder decir, si esto es igual a falso, me hace esto. Y si no, pues pone lo que venga. Me parece bien que funcione. A tope. De funcionar. Siempre funcionar, nunca, ¿cómo se dice? Nunca infuncionar, ¿no? O alguna cosa así. Entonces. ¿Vale? Pues, sí que podemos identificar cuando hay foto y cuando no. De manera que podemos pintar una cosa o podemos pintar otra. Entonces vamos a rehacer esto un poquito. Eso es content. Esto lo vamos a llamar de otra manera. Esto es content.
me parece bien por ahora dejarlo así ya. Luego veré. Vale, estos son dos chivatos que me pongo ahí para ver cómo sé qué es lo que está poniendo. Vale. Vale, aquí tenemos nuestro post. Que este post va a ser el de la home. Y vamos a poner aquí otro enter para verlo. Vale, nosotros no queremos pintar ni los meta, ni nada, de nada, de nada. Esto nos da igual. Queremos título y queremos la foto. Entonces, esto o va a pintar esto. A ver, el título siempre lo va a pintar. El título siempre lo va a pintar. Y si hay imagen, va a pintar esto. Lo único que pasa es que si no hay imagen, pues simplemente no pinta nada. De hecho, voy a quitarle el P. Y voy a aprovechar para poner el post data. ¿Cómo se llamaba? Este, el alt de la imagen. Ay, tengo los créditos también. Los créditos, no sé si hacer una página de. Ah, los créditos los voy a poner dentro. Vale, pues. Que eso lo había cuando lo diseñé. Los créditos están aquí. Están ahí. No le haría ningún daño un icono de una cámara. Igual lo hacemos luego. Vale, pues vamos a copiar esto y nos vamos a venir aquí. Y aquí vamos a poner el alt de la imagen, que para eso me molesto en escribirlo. Esto es lo típico que no cuesta dinero y luego no lo hacemos. Entonces, si ahora me voy aquí a inspeccionarlo y hubiese mínimo de justicia en el mundo, esta imagen tiene alt como tiene que ser. Y queremos la imagen porque es contenido. Es nuestra fotico. Si esto no fuese contenido y fuese algo simplemente decorativo, pues lo metería como fondo. Pero yo creo que esto es imagen y como tal debería ir. Se me hace un poco raro que esto sea un H2. Se me hace un poco raro que eso sea un H2 y que no haya texto debajo. No, o sea, no veo que sea un problema, pero me hace medio gracia. Y me falta el H1, que es ahora que habrá que ponerlo en algún sitio. Aquí no vamos a venir, vamos a hacer un todo. Y decir, falta el H1. Y esto lo comentamos. No, esto lo comentamos. Y tenemos nuestra extensión, los royaken que tengamos hecho. Que luego no se nos luego se, no se nos, no se nos vayan olvidando. Ahora, lo que pasa es que el enlace se va a quedar aquí. Yo quiero ponerle una clase al post para decirle si lo que voy a hacer es si lo que voy a hacer es como se diga, si lo que voy a hacer es poner la imagen o poner un fondo amarillo porque no tenga imagen. Entonces, como esto lo tenemos aquí, nosotros podemos hacer un rollo como lo tenemos puesto. Aquí, que esto lo que dice es, me escribes esto si pasa esto otro. Entonces lo abrimos aquí, hacemos nuestra llavecita y decimos, lo vamos a llamar post. No hay MG
Esto lo tenemos que... If... Si esto no se cumple. Esto... Claro, es que esto no tiene el... No tiene esto. En un joke no tiene esto. Si hago esto, aquí me va a salir un error como un villano. Entonces lo que podríamos hacer es que si esto es igual a falso, esto sí que no me va a dar. Sí que no me va a dar error, lo va a generar. Y deberíamos tener de esto, deberíamos tener dos. Si me vengo aquí y miro los dos primeros, deberían tener el post no img. Ese también. Y este ya que tiene imagen, este que tiene imagen ya no lo tiene que tener. Pero estos dos, si me voy a la consola y le digo... Query selector. Ahí me sale uno, pero si le pongo un query selector all, me tiene, y le digo que me diga la longitud, me tiene que decir que hay dos, como dos solake. Y ahí van como ellos solo. ¿Vale? Teniendo esto, ya lo que necesito es simplemente, pues vamos a maquetarlo un poquito. Vamos a maquetar la parte facilica y luego la difícil. ¿Esto queremos que se llame así? Yo creo que sí, lo que no sé si el content lo quiero. Porque este es un caso muy concreto. Entonces, aunque el content yo creo que aquí también lo tengo. Si mal no me equivoco, el content estará por aquí en algún sitio. Pues no lo tengo. Pues entonces este content ha muerto para mí. No te necesito. ¿Hoy qué? ¿Hoy es jueves o viernes? Espérate. Hoy es... No lo dice aquí. Hoy es miércoles. Vale. Vale. Eso lo vamos a... Entonces es miércoles. Vale. Pensaba que era... No sé ni lo que pensaba. Mira. Pero bueno, vale. Lo que voy a hacer es voy a hacer una pequeña pausa para rellenar un poquillo de agua. Quizá picar algo. Y vuelvo en medio segundo. Voy a dejar esto. Voy a cortar el audio. Y vuelvo en 2 minutos, 3 minutos. Igual puedo probar a poner un anuncio. Eso nunca sé si lo estoy haciendo bien. Thank you.
sale. Yo creo que el anuncio no ha salido. El sistema este no... O no lo he conectado bien. O me está haciendo... Me está haciendo raro. Pero me trae una almendra. Vale. Pues vamos a pintar. Antes esto lo hubiese hecho de otra manera. Pero ahora. Pues ahora tenemos otras cosas más divertidas, como el Object Fit y tal, que permiten hacer esto, pues más bien. Vale, aquí estoy utilizando la clase Post. Y aquí también. Solo que no tengo muy claro porque estoy utilizando una y no. Bueno, ahora mismo no la estoy utilizando para nada. Venga. Aquí tenemos dos rollos. Uno es el... La estructura, que sería lo que viene siendo el listado. Y otro es cada ítem. Entonces, esto podemos hacer. O una hoja de estilo para la home. O podemos hacer una hoja de estilos para los últimos posts. ¿Por qué podría pasar eso? Pues porque a lo mejor en un futuro en la home quiera tener más cosas. De hecho, tengo más cosas. Tengo algo que no es un post. Entonces podría tomarlo esto como un componente. En general, podría tomar como un componente esto. Eso da un poco... A mí ahora mismo me da un poco igual. Lo voy a hacer todo en el mismo archivo. Si queda un archivo muy tocho, pues lo separo. Lo voy a poner con tabs, que por eso lo tengo... No sé si esto puede ser un problema. Ya lo veremos. Entonces, estos colores no me están gustando tantísimo. Podría en componente hacerme uno que fuese el último post. Hacerme aquí uno y sea, eso es. .css lo vamos a enganchar aquí con un import y lo vamos a llamar, bueno, como lo hemos llamado, ¿no? Y aquí vamos a hacer solo la estructura, que va a ser esta. Claro, es que aquí el content inner ese. Ahí está, vamos a coger este, es que content. ¿Qué contenido lo necesito? Creo. Si lo necesito, pues ya lo pongo luego.
Esta va a ser nuestra estructura. Y vamos a separar lo que es la estructura del Royal. Aquí hemos roto, como le hemos quitado lo del container, pues ahora ya no se ve. Entonces, este es un buen momento para quitar esto de aquí. Esto lo subimos un poquillo. Y nos venimos aquí a componentes, a los últimos ports. Este lo vamos a poner ahí. Se va a llamar... Perdón, este no se va a poner ahí. Voy a seleccionarlo todo. Lo pongo así. Le pongo su esta. Le pongo no sé qué. Y este. Ahí va. Y ahí tenemos nuestro rollo. ¿Qué vamos a hacer al listado? Quitarle el aspecto de listado. Estimado listado, te tienes que ir. Entonces vamos a utilizar el extend, que para eso presenta. Y ya no tenemos listado, tenemos un elemento de... Internamente un listado. Externamente, pues no tanto. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido que estos sean artículos? Pues a lo mejor. Que no sé si para vamos a ver cómo lo hace alguien que tenga. Que tenga un poco. Si me voy a la home y tengo aquí un listado de criaturas, estas criaturas que son. Son artículos. Pues a lo mejor. Estos también son artículos. Como sole. Y esto es un tit. Esto es una. Pero está dentro de un H4. Bueno, yo lo hubiese puesto el H4 dentro de la, pero bueno. Pues entonces vamos a aprovechar y vamos a poner aquí un artículo. Tenemos nuestro enlace. El enlace a lo mejor también tiene sentido ponerlo fuera, ¿no? Que una parte del artículo tiene un enlace o todo tiene un enlace. Pero quizás esto ya es al final muy muchísimo. De primera vamos a ir con nuestro rollo. Entonces, a lo mejor aquí sí tiene sentido. Esto tiene. A ver cómo está puesto para que pongamos la rejilla correcta. Esto aquí son elementos separados por. Esto tenemos que ver cómo hacerlo, ¿eh? Separado, pero bueno. Primero y luego después. Tenemos que ver. Esto lo podemos hacer. Tenemos que ver. Los separadores de año ya los tengo puestos. Vale, perfecto. Tenemos que ver. Estas separaciones, ¿cómo las vamos a hacer? Yo a esto le podría poner un flag y utilizar el gap. Yo creo que. Que igual no tiene sentido. Aquí simplemente van a ser un elemento detrás de otro y tendrán una separación y ya está.
Le diremos. ¿Qué separación tienen? 16. Aquí le vamos a poner un color a esto. A verlo. Y le vamos a decir que tiene que tener una separación cuando haya dos seguidos. Claro, es que esto antes, esto ahora es un listado solo. Pero cuando ponga esto, lo que va a ser es varios listados, ¿no? Va a haber un listado de un año o un listado de otro año. Entonces a lo mejor esto hay que renombrarlo para que tenga un poco de sentido. Lo primero es que al H2 le vamos a quitar el... Se lo vamos a quitar mal y luego ya lo pondremos bien. Y luego, esto es un H2. Porque cuando luego empiece a ponerlo, aquí debería haber un H1, que a lo mejor en la home debería ser esto. Pero igual aquí falta un H1, aunque no se vea. Estos serán H2, los separadores, y estos serán H3. Así que esto va a ser un H3. Aquí va a haber un H1. O sea, el H1 va a estar en algún sitio por aquí. Luego ya veremos si se ve o no se ve. Y aquí va a haber un H2. Este va a ser el año. Este va a ser el año... El... Joder. El año en curso. Y cuando esta lista termine, habrá otra lista. Entonces, a lo mejor la primera lista sí tiene sentido que se llame así. Pero estos van a ser los posts de la home. Y estos van a ser solo los últimos. Entonces, quizás esto no se tenga que llamar así. A esto lo podríamos llamar... El bloque va a ser el de los posts de la home y luego habrá otra sección con una sección por cada año. ¿Vale? Esto se va a llamar... Perdón, a ver si... Esto se va a llamar... No me preocupa. O sea, prefiero que el nombre tenga más sentido, aunque sea más largo. Yo solo podría llamar, podría generarle una idea automáticamente. O podría llamarlo Paquito. Esto va a ser... Este podría ser ítem y este va a ser home post ítem. Y estos nombres ya me cuadran un poco más. Lo único que pasa es que estos van a ser los últimos. En el... A lo mejor sí, por si... Sí, por... Esto ya es un poco a gusto, ¿no?
A lo mejor tiene sentido ponerle varios modificadores y luego voy a poder hacer cosas. Yo soy más de poner los modificadores ahora, aunque luego no lo use. Que mañana decir, ¡ay! Quiero hacer no sé qué y no pueda. Luego ya veré esto cómo se gestiona, ¿no? Pero en principio me voy a quedar. Yo creo que puedo ser. Esto tendrá una clase. Y ya veremos la clase. Le voy a poner el class para que no se me olvide. Y ya veremos la clase. Que tiene esto. Falta también el título, ¿no? Esto no se va a ver, seguramente sea un. Y aquí se llame. Qué sé. Luego. Luego ya lo iré viendo. Vale. Entonces yo creo que puedo seleccionar así. Pillar el extract CSS, irme a este y decir, vale, ahora voy a llamar de otra manera, ¿no? Este no lo necesito. Esto lo voy separando. El del año. Esto no lo veo. Si esto lo guardo, debería salir aquí. Ah, bueno, no sale por el H1 porque no sale. Entonces, este es este. El content debería ser el INE. Si mal no me equivoco. No sé si eso era así. El ítem es el listado, que es este. Y el ítem es esta criatura que tenemos. Entonces, esto no sirve. Y ahora vamos a ver esto porque el 2023 se me ha quedado ahí al amor. Eso ha pasado porque el 2023 igual debería estar uno por debajo. Y el H1, pues a lo mejor también tendría que estar aquí. Vale. Hemos dicho que al. Esto es lo que pasa cuando utiliza etiquetas para maquetar. Cuando utiliza etiquetas para maquetar. Luego de repente cambia la etiqueta y se acabó. Aquí a lo mejor lo que tendría que haber hecho es haber dicho, mira, este es el que le tienes que quitar el espaciado y ya está. ¿Por qué sigue habiendo espaciado? Pues porque alguien ha debido poner algo. El H3. Vale, pues lo. Como luego esto vamos a cortar y pegar. Ahí está. Entonces vamos a renombrar cosas.
mira el componente y esto se va a llamar HomePod. Y aquí para que funcione lo vamos a nombrar también igual. Vale, ahí lo tenemos. Ahora lo abrimos y vamos a poner la separación. Le vamos a decir que cuando haya dos, esto lo pongo aquí porque es una cosa muy pequeñita. Si el utilizar la empresa para Ben ni es un estándar ni es lo recomendado, y en muchos casos es un error horrible. Si tiene un proyecto con un equipo como más maduro y todo el mundo a tope y las cosas bien organizadas, pues bueno. Pero si no, esto es la muerte. Le vamos a decir que tengo margin top. Esto se puede poner de muchas maneras. Pero esta me gusta más. Y ahora le vamos a decir que sea $unit por 2. Pero vamos a ponerlo como si quisiésemos que pasase, ¿no? Y aquí tenemos nuestras separaciones de 16. Cuando esto sea a partir de tablet, que ya entrará el grid, lo que queremos es quitarlo. Esto lo que pasa es que hace un estilo más específico y luego pues las cosas pues cuestan un poquillo más, ¿no? Pero si ahora lo quito y mañana luego en tablet quiero ponerlo, pues voy a tener que poner algo más específico y a lo mejor no. Pues no es la idea. A lo mejor es mucho más eficiente o mucho más razonable ponérselo a todo y quitárselo al último, o ponérselo solo cuando no sea el último. Hay una parte de hacer las cosas bien y apurar al límite, y hay otra parte también de hacer las cosas que te gustan, ¿no? Es como, pues yo normalmente a la comida no le echo sal. Entonces, ¿estaría más rico con sal? Sí, pero lo que yo, a lo que me he acostumbrado, no lo tiene. Entonces, me compensa no echársela. Por ejemplo. O a lo mejor esto no está rico si le echas coco, pero ¿por qué no le va a echar coco, no? Aquí ponemos el tablet vertical y le vamos a decir, aquí podemos hacer varias cosas. Podemos decirle que el margin sea cero, podemos reseteárselo, ¿no? Podríamos poner el onset o ponerle initial y que coja lo que yo le voy a poner. Eso quiere decir que en pequeñico tiene sus separaciones, pero luego no. Vale, esto vamos a poner aquí. Y ahora aquí nos vamos a hacer los posts. Aquí voy a, así que si le voy a poner ya 5, son 3, 4, 5 y empiezo a escribir. Cuando haga esto, voy a tocar el de dentro y el de fuera. A lo mejor en este sí que me interesa que ponga post. Y a lo mejor en el de la home. Me refiero, si aquí le pongo un. Si aquí le pongo, perdón, me he quedado en blanco. Si aquí le pongo un background red,
me lo va a tocar aquí y me lo va a tocar aquí. Y quizá no quiero... Voy a ponerle blue para que sea mejor, ¿no? Y quizá no quiero eso. O sea, a lo mejor sí que necesitaría ponerle a los posts estos, ponerle algo propio. Pues a lo mejor se tiene que llamar compost. Y no me gusta mucho, me gustaba más el post, pero y aquí a la imagen no le hemos puesto. Así que esto se lo tengo que quitar ahora. Bueno, se lo voy a dejar, aunque se rompa, ahora lo arreglo. Y este va a ser compost. Ahora se va a deshacer todo, ¿no? Porque las imágenes son tochaques. Pero no pasa nada porque lo vamos a arreglar. Entonces vamos a ver cómo lo arreglamos un poquito. Vamos a copiar las clases que hay aquí. Eso no es lo que quería era traerla. Y nos vamos a nuestro componente, ya no necesitamos. Compost CSS. Y aquí lo pegamos. Y ahora vamos a quitar las cosas que ha hecho mal porque no todo lo puede hacer bien. Esto vale, principalmente tenemos esto. Luego vamos a tener algunos ajustes más, ¿no? Vamos a tener el drag y vamos a tener el de no IMG. Que esto van a ser la como se diga. Y lo vamos a ir poniendo ya, ¿no? Entonces. Esto es compost. Aquí lo que tengo es un filtro. Le paso la fecha, entonces el filtro lo tenemos que tocar en otro sitio. Eso a lo mejor no es lo más emocionante, pero ese filtro lo tenemos en el event, porque ahí pillo la fecha y calculo si es un post de futuro o no es de futuro. Entonces nos venimos aquí al event. En el event deberíamos tener el filtro este, y aquí le decimos la clase que va a poner. O pone esta o pone otra cosa. A lo mejor esto debería devolver true y yo ahí lo que tendría que pasarle todo es decirle, oye, si esto es verdadero o falso, lo vamos a hacer así. Si fuese otro proyecto diferente, haríamos las cosas de otra manera, por supuesto. Vale. Esto ya está tocado. Vámonos a aquí. Entonces vamos a hacer que esto se ajuste. Todos los posts van a tener 152 de alto. Entonces, a nuestra criatura, que va a ser quien manda, le vamos a decir dos puntos, rem 152. A lo mejor aquí podríamos decir 152 entre 8 son 19 y podríamos poner dólar unit por 19. Ya, es que es lo típico que si igual tiene sentido. Me refiero, ¿para qué lo ha hecho? Si no, luego esto no lo voy a cambiar. Y este número es más random que random. Entonces, todo eso van a tener 152. Ahora, la imagen
lo va a ocupar todo. A esto le vamos a poner un display log. Sí, no tengo muy claro qué es lo que voy a hacer con esto. Que yo creo que ya que todo es un enlace, el A debería estar por fuera. O sea, no es un artículo que tiene un enlace. Es que el bloque entero es un enlace. Yo pensaba que esto ya lo tenía superado, pero bueno. Vamos a ponerlo así y luego ya lo veo. Voy a poner un color para ver qué es lo que está pasando. Vale. A esto sin problema le podemos decir que sea un alto del 100%. Ahí no tenemos ningún problema. Y le vamos a decir que tenga una posición relativa. Porque vamos a poner la imagen de fondo. Le vamos a decir que la imagen tiene una ruta absoluta. Le vamos a decir que se tiene que poner a 0 y a 0. Y tiene que ocupar el 100% y el 100%. Y la imagen, lo que pasa es que ahora mismo se va. Se va a ir rompiendo un poquito. Esto normalmente no va a pasar, porque esto se quedará como mucho así. Y ahora, para que la imagen no. Para saber que la imagen no se rompa, porque eso también lo podemos ver en un móvil pequeñico o un poco más alargado. Porque esta imagen es contenido, pero también es fondo. Se pueden ser varias cosas en la vida. Le vamos a poner un object. Dos puntos cover. Y ahí lo tenemos. Ahora a lo mejor lo que tenemos que decidir es si queremos que la imagen esté centrada, si queremos la imagen esté de arriba. Pues porque si no, pues porque igual van a pasar este tipo de cosas, ¿no? Esta, por ejemplo, tiene sentido que esté de arriba, porque si se alarga mucho, va a pasar esto. Solo le podríamos poner un, creo que es object position, ¿no? Y decirle center top. Entonces, esta siempre se va a ver así. Pero claro, a Yoda se le corta el cuello, al lapicero se corta, no se ve el lobito, el JS no se ve y esto sí que se ve. Si le pongo center, pues yo creo que esa es la que viene por defecto y creo que se le podría quitar. Correcto. Como es la de por defecto, pues no le vamos a poner más cosas. Quien lleve por aquí un rato, no necesariamente hoy, habrá visto que yo hard reset no uso. Ni. Y por ejemplo, hasta ahora el box icing no lo hemos necesitado ni una sola vez. Y llevamos ya 2 días picando. Pero bueno, ahí lo dejo. Vale. Y ahora queremos poner el título. Si al título, el título le vamos a tener que poner también un posicionamiento. Porque lo queremos siempre abajo a 8. Eso es relativamente fácil. Lo único es que, como cuando lo estamos escribiendo, el título lo ponemos antes porque tiene sentido que esté antes. No. Si yo ahora le pongo posicionamiento, se va a ver por debajo. Entonces le vamos a tener que poner un z-index. En este caso le vamos a poner un z-index 1. Y no pasa nada. Le vamos a decir. Podríamos ponerle a este un z-index -1.
y tan ricamente. Lo vamos a ver. Eso es positivo. Absoluta también. Esto en vez de con posicionamiento lo podíamos hacer con... Lo podíamos hacer, por ejemplo, con gris. O sea, yo podría decirle que haya una sola celda, que haya solo un área, un espacio, y que los dos elementos estén en el mismo sitio. A uno le pongo un placement y al otro... No, pero aún así necesitaría un posición, un Z-Inde para poner uno debajo del otro. Yo soy más del Pleistoceno. Y entonces... pues pongo... Pues soy más de usar... Perdón por existir. De todas maneras, ahora todavía tenemos que ajustarlo un poquillo porque tiene un poco un piquitín de truco, ¿no? Ah, pues sí que se pone. Ah, no, no se pone encima, se pone aquí encima porque no tiene. Porque no tiene nada. Pues le podemos poner un Z-index 1. Y nos quedamos tan pancho. A lo mejor este no tiene sentido que lo ponga en la línea global. La línea, las variables que hice el otro día, que son estas. Estas son para... Estas serían como las generales, ¿no? A cada contenedor le voy a poner esta y luego dentro de cada contenedor ya están en contexto, ya mandan las de fuera. Puede pasar que no, ahí ya no le voy a necesitar nada más. Entonces, yo aquí le puedo poner uno. Dudo mucho que en este proyecto llegue a un Z-index de 5. Pero bueno. Entonces... Pero esto tiene que estar separado. Correcto, esto tiene que estar separado. Lo que pasa es que... Le vamos a quitar el margen para que se vea. Ahí está. Y le vamos a poner un background. Le vamos a poner un background... Plástica. Yo efectivamente quiero que esto encaje. Lo que pasa es que quiero que pasen cosas como estas dos, ¿no? Quiero que pasen cosas como estas dos. Entonces yo no quiero que o sea, yo quiero que pueda pasar esto. Que seguramente no pasará así, ¿no? Que claro, seguramente esto no pasará así nunca. Sé que será como algo así como dejar de repetir arriba y la puta fasecita abajo. Bueno, ya lo veremos. Yo creo que eso va a pasar así. Que estoy diciendo una cosa que no. A lo que iba. Yo lo que quiero es que este texto... Jamás nunca llegué al borde. Pero si de repente pongo otra combinación de palabras, resulta que a lo mejor sí que se acerca demasiado a este borde y no quiero que llegue a ninguno. Entonces, lo que voy a hacer es... Yo puedo... Pues esto lo puedo hacer de varias maneras. Yo puedo decirle right 0 y left 0. Y de repente tengo una cosa que va de lado a lado. Esto nunca lo acabo de entender exactamente bien porque funciona así, porque no... Prefiero decirle que tenga el 100%, creo. Ahora se ajusta al 100%. Y yo ahora lo que quiero es decirle que ahí haya un padding. Que es el padding que va a tener. Aquí sería el típico sitio... En el que por haber hecho esto sí que necesito el box height. Ahora le digo padding de 8px.
y se sale porque no tiene el box icing. Si le hubiese puesto, en vez de esto, le hubiese puesto un LED 2.0, estaría en ese rollo que tienen los elementos de bloque. Que si les dices que si lo dejas al amor, que lo ocupen todo, pues ellos lo ocupan todo, pero no, es como, ay, no sé cuánto ocupo. Pero en cuanto le dices cuánto, tienes que ocupar el 100%. De repente es como, ah, espérate un momento. Antes ocupaba todo, pero ahora ocupo el 100%. Entonces, si tengo un padding, es el 100% más 8. Y esto ahí, si no alguien no quiere usar el box icing, por lo que sea, hay como N mil maneras de hacerlo, ¿no? Pues en vez de hacer, lo puedo hacer así. Lo que pasa es que este no me gusta. O le puedo hacer un calc y decirle, oye, quiero el 100% menos 16 PX. Y en todos estos casos va a funcionar igual. Yo aquí lo que quiero es que en el 100% me tenga en cuenta el padding. Así que le voy a poner un box icing. Border box. Border Cox. Por ahora solo necesito uno. Me da igual si luego al final, si luego dentro de una semana necesito 5.000. Una parte que veo de poner solo las cosas que necesitas no es tanto de economizar para escribir menos, sino de no me importa poner todo lo que necesite. Si necesito 50, necesito 50. Lo que sé seguro es que no lo necesito todo. No necesito que el body tenga un box icing. No necesito que esto tenga un box icing. No necesito nada de eso. Sí que necesito que ese lo tenga y que este otro lo tenga. Si al final del día hay 5.000 que lo tienen, pues bueno, pues es lo que se necesita. No por eso se lo voy a poner a todo. El box icing es una propiedad que no se hereda. Y no se la tengo que poner a cada criatura. Pues porque el párrafo o la imagen o el listado este no lo necesita para nada. Entonces, ¿por qué se lo iba a poner? Ahora, el truqui de esto es que... dentro del título vamos a tener un span que se va a llamar home que igual podría utilizar una etiqueta mar, pero esto es un detalle gráfico, no lo quiero. Y a esta criatura es a la que le vamos a poner el... A esta criatura que la vamos a poner aquí. Es a la que le vamos a poner el fondo. Le vamos a decir background color. Color white y color 2. Aquí lo he puesto mal. Y este va a ser el black. Y ahí lo tenemos. Ahora le quitamos el Rogi. Le ponemos un text align. Right. Y ahí lo tenemos. Cuando tenga... A ver cómo lo puedo poner para que salga más chiquitico. Voy a ponerle la fuente un poco más grande para que se vea el truco, ¿eh? Cuando tenga el texto más grande, va a pasar justo lo que quiero que pase.
se va a quedar a 8. No sé, he puesto 8, pero no sé si 8 o 16. Esto es 8. Pues 8, 8 está bien. A lo mejor ahí se ve chiquitini. No me parece mal. Pero el truco es este. Siempre va a tener un margencillo y se va a ver más o menos así. Entonces, yo creo que eso ya van pues 2 horas y 20, 2 horas y 10 y cuarto casi. Vale, pues yo creo que lo voy a dejar aquí y mañana terminamos de hacer el post y nos metemos con lo que viene siendo la rejilla. Tendré que ver cómo hacer lo de la separación por año. Pero un poco ya va bastante encaminado. Luego habrá que hacer los estilos, o sea, meter los estilos de texto y tal. Si esto lo pongo al... Este, perdón. Si esto lo vemos en un móvil, pues se va a ver así. Cuando tenga un texto muy grande, ahora lo que pasa es que el texto es enormísimo. Y como no le he puesto los bordes ni nada, pues se lee regulero. Pero esta era la idea. Entonces, voy a poner aquí las cosas que están hechas. Con esto no lo hemos visto, los separadores de año no lo hemos visto, los bloques de los posts. Está medio. Voy a poner a lo mejor por dejar marcado algo. Estructura. Voy a poner una sonrisa porque esto está ahí. Entonces, esto es hoy y mañana será mañana, porque mañana resulta que no es viernes, que es jueves. Entonces mañana sí que volveré también. Si venís nos vemos, si no venís no nos vemos. Si lo veis luego más adelante o más en diferido, pues guay también. Gracias por venir y ya está. Y me voy. Y son las 9, no son las 8. Vale. Porque a lo mejor he empezado más tirando a las 7. Pues yo lo que voy a hacerme algo de cena y acostarme. Lo que viene siendo hacer lo que está haciendo mi gato, que es dormir. Y me voy a cenar con mi gato. Paro la música, pongo el cierre y la banda sonora y no sé qué. Y yo creo que con esto ya está para mañana. Yo creo que va avanzando bien. Tampoco tengo prisa. Prefiero hacerlo antes de morir, ¿no? Pero siempre que siga vivo, pues no hay una prisa excesiva. Que me lío, que me voy.